¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Ya estamos como puntualmente en la cita. Son las 7 en punto de la noche. Mi nombre es Alex Aquino. Bienvenido a Chiapas al Cierre. En nombre de este titular, de este espacio informativo, Fred Meneses, le quiero dar la más cordial bienvenida a este noticiero. Bueno, tenemos información, mucha información que darles el día de hoy. Así que ya vamos a comenzar. Para todas las personas que nos están escuchando a través de la 97.7, la radio del diario, le quiero dar la más cordial bienvenida. Y bueno, hoy, ahorita en estos momentos, está suscitando muchos truenos aquí en la capital chiapaneca con posibles lluvias, así que las personas que están transitando en libramientos, en avenidas principales, les pedimos que lo hagan con total precaución y así poder evitar algún accidente. Estos son los titulares del día de hoy. Ya es martes y vámonos a poner al corriente con toda la información. Mujeres artesanas en riesgo por coyotes en Altos de Chiapas. Arriba el buque Cuauhtémoc a Puerto Chiapas. En panorama nacional, diputados derrochan 200 millones de pesos. En panorama internacional, Europa critica ley húngara que prohíbe promocionar la homosexualidad. En tendencias y redes sociales, salario rosa y metálica. Esto más este martes en Chiapas al Cierre. Y así es como le comentábamos, mi querida audiencia, y bueno, quiero saludar, a todo el público que nos está sintonizando ya a través de nuestras plataformas digitales del Diario de Chiapas, y también a toda la gente que nos está escuchando a través de la 97.7, la radio del diario. Recuerden que estamos totalmente en vivo a través del Diario de Chiapas y la torre digital de este espacio informativo. Quiero saludar igual a todo el público que ya nos está viendo. Nos comenta nuestro amigo Samuel Revueltas, ya está lloviendo, mándanos saludos. Un saludo, por supuesto, a nuestro colega comunicador Samuel Revueltas, que ya está en sintonía a través de la plataforma digital. Y vamos a dar inicio a este espacio informativo. Y bueno, el día de ayer estábamos platicando con nuestro compañero, este titular de este espacio, precisamente Efrén Meneses, acerca de esta labor altruista que se está llevando a cabo allá en los Altos de Chiapas, y específicamente, déjeme le comento en este tema, que mujeres artesanas en riesgo por coyotes en Altos, allá en los Altos de Chiapas. Le comento un poco de lo que está sucediendo y de este enlace que ya vamos a tener próximamente con nuestro compañero, que ya lo tenemos, ya nos comenta la producción, que se encuentra en una cobertura especial allá, precisamente está recabando historias que visibilizan la realidad en nuestro estado. Adelante, Frente, saludo con mucho gusto. ¿Qué nos tienes? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saludo nuevamente desde los Altos de Chiapas, ahora en la comunidad de Majosí. Y es que hoy ya quedó formalmente inaugurado este centro de cómputo que puedes ver hacia un costado, que donde estará, por supuesto, un espacio de utilidad para todas las y los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas, que no necesitan salir de su comunidad para que termine la prepa y además para que puedan estudiar una carrera. Y como tú puedes ver, algunas de las estudiantes portando su traje central se encuentran atrás a mis espaldas. Así es que desde acá hemos estado en esta cobertura especial. Hoy fue la inauguración formal de dos aulas o dos salones y este centro de cómputo. Y además esta planta de energía que donó Fundación Cayani para que no se queden sin luz en este importante lugar que atiende a más de 250 personas. Y desde acá, por supuesto, te quiero compartir una historia en particular que vimos y que convivimos el día de hoy, porque las mujeres artesanas que hay en esta comunidad están luchando todos los días para sacar adelante a sus productos, pero resulta que se enfrentan a esos coyotes intermediarios que luego sacan muchas ganancias y las están poniendo en riesgo. ¿Qué te parece si vamos a ver este reportaje? En los Altos de Chiapas, día a día miles de mujeres artesanas como Viviana Giró López en la comunidad de Majosique, en Tenejapa, luchan por llevar sustento a sus hogares y se enfrentan a depredadores como los coyotes o intermediarios que regatean o abaratan sus productos en sus localidades y revenden a altos precios en las grandes ciudades. Por ejemplo, el fil de esta se tarda uno para terminar a 6 meses, 7 meses. ¿Y cuánto cuesta esa? 3,500. Para nosotros, pero ya los que revenden están hablando para 10,000, lo están vendiendo en San Cristóbal, pero para nosotros, los que nos trabajamos personalmente, está muy barato. Viviana forma parte de un colectivo de 25 mujeres,
Muchas de ellas madres solteras en la comunidad de Majosica, en Tenejapa, y que trabajan días y meses en una pieza para poderla vender a mejor costo y apoyar a sus familias. Pero además enfrentan otros retos. Sobre todo las mujeres buscamos la forma de cómo salir adelante con nuestros hijos, apoyar a nuestros esposos. Y por eso queremos, o estamos buscando la forma de cómo vender nuestros productos para que no se estanque ahí en nuestro grupo. Además de los coyotes que abaratan sus precios y revenden a muy altos costos en mejores mercados, también se enfrentan a otros problemas. Imagínate de trasladar a San Cristóbal para buscar nuestro material, necesitamos pasaje, el transporte a veces no hay, se tarda uno para esperar el transporte y de ahí para ponerlo, pues es que el telar cuesta bastante. Viviana, al igual que otras mujeres artesanas, piden a usted antes de comprar una pieza y regatear, piense lo siguiente. Que se pongan a pensar en nuestros trabajos, que es muy duro, costoso bastante. Sí. Bueno, estamos sentados todo el día, pero se cansa también para estar haciendo eso. La vista, de las manos, de la cintura, de todo se cansa. Desde los Altos de Chiapas, en la comunidad de Majosica, en Tenejapa, Efrén Meneses Ramírez, enviado especial del Diario de Chiapas. Bien, Alex, esa es la historia que te presentamos el día de hoy. Volvemos contigo hasta la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Gracias por permitirnos esta cobertura especial. Y, por supuesto, un saludo a todo el equipo de producción y a la gente que nos está viendo en Chiapas al cierre esta tarde. Volvemos con ustedes allá hasta Tuxtla Gutiérrez. Gracias, muy buena tarde, muy buena noche ya casi acá en los Altos de Chiapas. Muchísimas gracias, Efrén, y próximamente vamos a estar más informados acerca de lo que se está llevando a cabo precisamente de esta gran labor social y altruista allá en los Altos de Chiapas y, por supuesto, mejorando todo lo que tiene que ver con tecnología y educación para el mejoramiento de estas escuelas, por supuesto, valga la redundancia, allá en la comunidad de Tenejapa y Misotic, precisamente, si no estoy equivocado, allá en los Altos de Chiapas. Vamos a pasar a otra información. Porque fíjense que en un 40% hay solicitantes de asilo, de total de solicitantes de asilo en México, 40% son mujeres y niñas, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. De enero a mayo 2021 recibió 41,195 de asilo, 15,551 corresponden a mujeres, la mayoría proviene de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití. En el sur de México es donde se concentran dos terceras partes de las solicitantes. La COMAR tiene la responsabilidad de considerar el enfoque de género al momento de resolver las solicitudes de asilo. Las mujeres migrantes enfrentan discriminación y rechazo en el estado en el que se encuentran, desde la espera de su proceso, largo en su mayoría y en detención, además de las condiciones de hacimiento, cargas desproporcionadas en el cuidado de sus familiares y dificultades para acceder a servicios básicos de salud, educación y empleo, lo que significa no poder acceder a trabajos justos, educación que para sus hijas e hijos y el rechazo de la comunidad, y bueno, y esto ha visibilizado en el contexto de la pandemia al dificultar su acceso a la salud y siendo ignoradas en los planes de vacunación contra el COVID-19. Por último, comentarles también que en todo el 2020 las mujeres representaron el 38% de quienes solicitaron asilo en ese mismo año. 7 de cada 10 mujeres reportó haber sufrido agresiones físicas en su país de origen y México, no solo por miembros de pandillas y de la delincuencia organizada, por supuesto también en algunos casos también de la familia, compañeros de trabajo y autoridades, representando por una constante amenaza para su movilidad y búsqueda de protección. Pues fíjense que en otras noticias vamos a presentarle un reportaje que nos tiene nuestro compañero Marco Alvarado, y es acerca de lo preocupante que ha sido el aumento de niños quemados y, por supuesto, acá en nuestro estado. Veamos. Sí.
El número de niños y niñas que sufren quemaduras en Chiapas es preocupante. Solo en el primer cuatrimestre de este 2021, en el Hospital General Gilberto Gómez Maza, el número de atenciones ya es igual a la totalidad de los casos que se recibieron en todo el año 2020. Así lo alertó la delegada de la Fundación Michimau, Gabriel Escudero Aramoni. Aunque no hay patrones que expliquen lo que ha ocurrido en estos meses, porque no estamos en temporada de frío, dijo que hay que prestar atención a los líquidos calientes, porque los menores que han sido afectados este año entraron en contacto con estos líquidos hirvientes. Lo que sí es una realidad es que el 100% de los niños se están quemando con líquidos hirvientes. Es el tema número uno en el estado y todos han sido porque bajan a enfriar los recipientes al piso con el agua hirviendo. Algunos niños cayeron dentro de peroles donde estaban quitándole las plumas a pollos, otros con elotes. A un niño se le vino encima un balde de agua que estaba dentro de la estufa. Entonces, la realidad sigue siendo la misma, pero lo preocupante es que la gente no entiende que sí suceden estos accidentes y siguen pensando que no son comunes. Lo preocupante, agregó, es que pese a los llamados a tener cuidado y a las campañas donde se advierte del riesgo, la población todavía no tenga conciencia y cuidado al manipular líquidos o que los dejen cerca de los menores, pensando que estos casos no son comunes. Tampoco se trata de hechos que solo ocurran en las áreas indígenas, porque de acuerdo con el reporte de la Fundación, en todo el estado están sucediendo estas situaciones que ponen en grave riesgo la sobrevivencia de los niños y niñas en Chiapas. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Desafortunado este caso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir en otro orden de ideas. Pues fíjense que nos vamos a trasladar hasta el municipio de Cintalapa, donde un vecino, así como si nada, cerró el acceso en una calle. Precisamente habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas están viviendo un serio problema de vialidad en una calle que por más de 40 años ha sido transitado, ahora está cerrada. Según datos obtenidos, la avenida Florida atraviesa en un terreno y por casi 5 décadas ha sido utilizada de esta manera. Pero bueno, este lunes el dueño de este terreno sembró unos postes y cerró la calle, argumentando que ahí ya nadie podrá pasar porque es su propiedad. En ese sentido, a las 19 horas de este lunes, corporaciones policíacas estatal y municipal llegaron a la colonia en mención para hablar en el comisario ejidal, nombre Alberto Vicente Rodríguez Cruz, y el agente municipal Jorge Ramírez Rodríguez. Estos dijeron que el dueño de este terreno es Andrés Álvarez Rodríguez. Anunció que el lunes 21 cerraría esa vía de comunicación y así sucedió. Vea usted nada más las imágenes, a la gente que nos está viendo a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas, pues así, porque quiso y por sus pantalones fue que cerró esta vía de acceso que, bueno, puede ser muy importante para esta calle allá en el municipio de Cintalapa. Pues bueno, se hace un exhorto a todas las autoridades municipales a que puedan solucionar este problema. Y en este orden, en otra orden de ideas, por supuesto, vamos a llevarle acerca de una fuga de aguas negras en otro municipio, en Ocoso Cuautla, precisamente tras las lluvias que continúan las fugas de drenaje allá en el municipio que les acabo de mencionar. Comentarles que en esta ocasión fue en el barrio de San Antonio. Se registró una falla en el sistema de alcantarillado municipal, la cual ocasionó molestia entre las personas que circulan por este sitio. Son más de 8 cuadras las que recorren estas aguas negras, que además de representar un riesgo sanitario, dejan un rastro de olor que preocupa y molesta a los vecinos de la zona. Vaya situación la que está pasando allá en Ocoso Cuautla de Espinosa. Y bueno, esperemos que se mejoren toda esta situación tras estas lluvias que está dejando muchos derrumbes, muchos de alcantarillado mal que está pasando. Ya vimos esta situación, este accidente y por supuesto malos olores, ¿no? Que es lo más importante y lo que le preocupa a la ciudadanía. Quiero mandar saludos a toda la gente que ya nos está viendo a través de nuestras redes sociales. Un saludo para Eduardo Flores, buenas tardes, saludos desde Soconusco, Chiapas. Saludos a Alberto Ortega, ya está lloviendo aquí en la Ciudad de México. Bueno, nos está viendo allá hasta la Ciudad de México. Y Manuelito, que siempre nos ve, zona Poniente Norte, dice, quien sube a Casa de Gobierno, hay mucho viento con rayos. Le pedimos a toda la ciudadanía, por supuesto, que se cuide, que como les acabo de comentar, a todas las vías principales, vaya con cuidado, maneje con precaución, que en casa los están esperando. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Recuerda que estás en Chiapas al Cierre.
¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! Con cuentos y canciones. ¡Para todos los corazones! En la cajita mágica, por el diario de Chiapas TV. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Muchísimas gracias a toda la gente que ya se está dando cita a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Muchas gracias. Ahorita vamos a pasar sus saludos y también para la gente que nos está escuchando en vivo precisamente a través de la 97.7, la radio del diario. Después de este noticiero, pues usted no se puede perder toda la música ochentera, noventera, rock show con nuestro amigo Miguel Zengar a través, por supuesto, de la 97.7, la radio del diario. Y vámonos rápidamente con otra información y cambiando de tema, porque nos vamos a ir hasta el Soconusco, donde nos va a traer todo el reporte acerca del arribo de un buque, este buque que se llama Cuauhtémoc, a Puerto Chiapas, precisamente por parte de nuestro amigo José Cancino. José, te saludo con mucho gusto hasta la perla del Soconusco. Muy buenas tardes. Alejandro, qué gusto saludarte en esta tarde de martes. Y bueno, hoy llegó a Puerto Chiapas el buque Cuauhtémoc, este buque de la Armada de México que integra a más de 250 personas que integran esta tripulación. Y bueno, llegaron a Puerto Chiapas para invitar a la población a visitar esta embarcación que ha navegado por varios puertos marítimos de territorio mexicano y también de otros países como Holanda, incluso de España, de otras nacionalidades a las que también ha llegado esta importante embarcación y que hoy está aquí en Puerto Chiapas, pues dando esta exhibición a la población en general. Es un buque que pues esta travesía los ha llevado desde la frontera norte allá en Baja California y los ha trasladado a otros puertos como Manzanillo, como Lázaro Cárdenas, Huatulco, que ha sido su última estancia, y hoy está aquí en Puerto Chiapas durante los próximos 3 días para mostrarle a la gente cómo es que esta escuela marítima funciona de manera integral para más de 250 personas que están integrando pues este buque,
que está de visita ahora en Chiapas. En los próximos días, pues, esta embarcación permanecerá aquí en Chiapas durante 3 días, como te lo menciono, y después regresará al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán para seguir su ruta hacia otros destinos turísticos y consecutivamente en el año que viene, pues, escalar a otras nacionalidades también para, pues, esta muestra que se tiene por parte del gobierno mexicano. Así que importante noticia la que se genera hoy aquí, porque la gente, el público, tiene la oportunidad de acercarse a este buque de manera, pues, cultural, de manera artística y también de manera turística, para que conozcan cómo se opera este tipo de embarcaciones en territorio mexicano, Alex. Mi querido José, pues tenemos mucha información que platicarle al público que nos está escuchando y viendo a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas. Comentarle, ¿hay algún horario en los que puedan asistir este público a visitar este buque Cuauhtémoc? Sí, Alejandro, el horario habitual que se está manejando en estos momentos es de 9 de la mañana a 2 de la tarde para que las familias de la región Soconusco, de cualquier parte del estado que estén en estos momentos aquí en la región Soconusco, pues acudan para que puedan realizar esta visita y para que puedan también ser asesorados en cuanto a todas las actividades que se realizan a través de este buque en territorio nacional, que es importante mencionarlo, está en la formación de futuros marinos que van a proteger pues todo el litoral mexicano, que están en estos momentos a bordo de esta embarcación Cuauhtémoc, que está navegando en estos momentos por Puerto Chiapas. Ale. Mi querido José, vamos a seguir platicando en otros temas también, porque creo que nos tienes un reportaje, bueno, una nota muy especial acerca en Unión Juárez. ¿Qué está pasando en Unión Juárez? Las lluvias causan daños, me parece, en familias, ¿no? Así es, Alex, auditorio. Del puerto nos vamos hasta la región montañosa de la frontera con Guatemala, en el municipio de Unión Juárez, ya en las faldas del volcán Tacaná, donde en estos momentos, pues, Protección Civil Municipal está reportando que al menos 11 viviendas resultaron afectadas luego de la fuerte lluvia y vientos que se suscitaron en esta tarde. Hasta el momento, estas familias, pues, ya están siendo atendidas, sin embargo, las lluvias continúan, los vientos continúan, y esto, pues, está provocando un poco de temor entre la población de la región Soconusco. El exhorto al auditorio por parte de las autoridades es a permanecer en casa si no se necesita salir, porque estas lluvias van a continuar durante las próximas horas, y no solamente las lluvias, también hay tormentas eléctricas, hay vientos muy fuertes que están suscitando en estos momentos aquí en la región Soconusco, que están propiciando que los techados de algunas viviendas pues estén desprendiendo, como ha ocurrido esta tarde en Unión Juárez, en la ruta de evacuación que lleva hacia el volcán Tacaná, y comentar también que sobre esta misma ruta se están generando deslaves de tierra y también afectaciones en vehículos que lamentablemente han sido alcanzados por algunos arbustos que han caído sobre la carretera y que hasta este momento pues mantienen esta situación en de una medida precautoria para la población aquí en la región Soconusco, Alex. Muchísimas gracias, José Cancino, hasta la Perla del Soconusco, y bueno, ya estaremos más informados más adelante qué es lo que sucede con las lluvias y todo este destrozo, qué es lo que deja, ¿verdad, José? Así es, Alejandro, pendientes de lo que ocurra con las lluvias y las visitas también al buque Cuauhtémoc, que hoy está de visita aquí en Puerto Chiapas. Saludos hasta la capital chiapaneca. Excelente tarde, José, hasta la Perla del Soconusco. Bueno, vamos a pasar a otra información, mi querida gente, porque vamos a platicar acerca de un castigo, y es que aquellos que incurren en delitos ambientales recibirán un castigo. Representantes de diversos barrios, colonias, fraccionamientos y comunidades de San Cristóbal de las Casas dieron a conocer el contenido de la más reciente resolución del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en la relación a la Reserva Ecológica Quembó Cuixtlali. Pues bueno, el resolutivo determina que de manera inmediata el cese el estado omisivo por parte de las instituciones responsables municipales, estatales, y realicen todas las acciones necesarias para garantizar la conservación y preservación de la reserva ecológica Quembó Cuixtlali. Así se llama esta reserva ecológica, pues bueno, con la finalidad de evitar afectaciones irreparables en el medio ambiente, por lo que convocaron a la ciudadanía en general a que el martes 29 de junio, escuche usted bien, a las 5 de la tarde, elaboren un plan de acciones para asegurar que las instituciones cumplan su obligación de garantizar el pleno ejercicio del derecho humano a un ambiente sano y de castigar a quienes incurren en delitos que causen el deterioro ambiental, conforme al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Así que, por supuesto, se le hace un exhorto a toda la ciudadanía que visite esta reserva natural Kembo Cuxtitali, así se llama, pues que lo cuidemos, ¿no? Si no, ahí van a ver, van a tener su posible castigo. Vamos a pasar a otra información y vamos a pasar también a otras notas, pues no menos importantes, acerca de un ecocidio allá en Salto de Agua. Precisamente un hombre fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de ecocidio, hechos ocurridos en el municipio, como ya les había comentado, allá en Salto de Agua. Elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Distrito Selva, en coordinación con elementos de la Policía Estatal Preventiva, detuvieron a Tomás N. por su probable responsabilidad en el delito de ecocidio, hechos suscitados en el municipio de este que ya les había dicho, en el pasado 21 de junio de este presente año. Al realizar recorridos preventivos y de investigación en el tramo carretero Salto de Agua a Pasco, a la altura del ejido Lumijá, se realizó la detención precisamente de este señor, Tomás N., con aseguramiento de un tractocamión marca Kenworth con placas de circulación Servicio Público Federal, mismo que transporta madera sin contar con el documento que acreditará su transporte legal. Ya habíamos platicado el día de ayer con nuestro compañero Edgar Ruiz hasta la región de Mezcalapa con esta situación que está pasando, que es poco común precisamente porque ya les habíamos dicho que, bueno, a los muertitos no los dejan ni descansar en paz precisamente. Vamos a platicar acerca de este tema derivado de la falta de espacio en el panteón municipal para seguir enterrando a los muertos. Dolientes aseguran que han encontrado ropa, cabellos, zapatos y hasta restos óseos a orillas de estas sepulturas recientes, deduciendo que se han profanado algunas tumbas para poder enterrar a más personas. Hay que hacer mención que, bueno, que cada tiempo electoral los candidatos han tenido entre sus propuestas de campaña la creación de un nuevo camposanto, debido a que se tiene en cuenta que es una sobrepoblación, pero han pasado varias administraciones y la promesa de campaña no se ha cumplido. Y en el panteón ya no hay espacio. Las imágenes más recientes son de unas prendas que están a la intemperie, a orillas de una tumba, junto a una excavación reciente, lo que confirma que en donde enterraron a un difunto en fechas recientes ya estaba ocupado por alguien más. Ya escuchábamos ayer la noticia que nos daba nuestro compañero Edgar Ruiz. Y bueno, comentarles también que una familia que no es oriunda de este valle dijo que ya tiene algunos años de no venir a Cintalapa a visitar a su propio difuntito. Y hace unos pocos días que lo hicieron, la sorpresa, ¿qué creen? Fue muy grande al no encontrar la tumba donde ellos suponían que estaba. A todo esto, es de suma importancia que la nueva administración pública, que está por iniciar sus funciones el 1 de septiembre, tome muy en serio este tema y a la brevedad posible realice las gestiones necesarias para la creación de otro panteón que esté vigilado y alumbrado, que es lo que necesitamos precisamente todos los ciudadanos. Porque en este, a diario, se sabe que de robos de puertas, láminas, ventanas, protecciones y hasta la misma flor que los dolientes dejen en las tumbas. Bueno, vaya caso el que está pasando allá en el municipio de Cintalapa. Y bueno, ya como habíamos comentado, ya le habíamos platicado ayer con nuestro compañero Edgar Ruiz con esta situación, que ya dejen descansar a los muertitos, por favor, y dejen de estar robando todo lo que ellos se llevan al cielo. Bueno, vamos a pasar en otra orden de ideas y vámonos con la nota roja, precisamente porque matan allá otra mujer en frontera Comalapa. Pues se hace notar la nota roja allá en Los Altos, allá en la región de Comalapa. Otra mujer fue asesinada en el municipio, el antes mencionado, en la que va de este mes de junio. El hallazgo ocurrió esta mañana en el interior de un patio de un domicilio particular en el barrio Villaflores. La víctima respondía al nombre de Mayra Rosalinda Matamoros, tenía aproximadamente 41 años de edad y el cuerpo de la fémina representaba más de 30 heridas en el cuerpo por arma blanca. Vea usted, la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra abrió la carpeta de investigación por estos hechos. Desafortunado los casos y la ola roja que está pasando allá en la frontera Comalapa.
Y antes de que nos vayamos a un corte comercial, saludar a toda la gente que nos está viendo y que también nos está escuchando a través de la 97.7 de la Radio del Diario. Saludar rápidamente a Manuelito, que siempre nos ve a través de nuestras plataformas digitales. Dice, buenas noches para todos los del gran equipo humano del Diario de Chiapas por mantenerme bien informado de la mejor manera en Chiapas al cierre. Muchísimas gracias. Y también para Olga María Flores, excelente noticiero Chiapas al cierre. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo a través de esta plataforma digital que es tan importante como lo es el Diario de Chiapas y por supuesto a través de nuestra radio digital. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Recuerda que estás en Chiapas al cierre. Chicos, la cajita mágica. Con cuentos y canciones. Para todos los corazones. En la cajita mágica, por el Diario de Chiapas TV. Golden Century. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales. Para bodas, 15 años, bautizos y otros eventos especiales. Golden Century. Cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Muchísimas gracias a toda la gente que está en sintonía con nosotros a través de la 97.7 de la Radio del Diario. Y bueno, repasarles toda la programación que tenemos a través de esta plataforma digital del Diario de Chiapas. Nuevo para nuestros amigos que a ustedes les gusta el área infantil y tiene sus niños en casa, pues bueno, es para ustedes este programa con nuestro amigo Geracio Contreras, Cajita Mágica. Para ustedes que tienen alguna denuncia pública que hacer en su calle, pues bueno, todo lo que usted quiera pues denunciarle acerca de todo lo que está pasando en su localidad, está nuestro amigo Felipe Alamilla todos los lunes, miércoles y viernes. Es así para recordar, lunes, miércoles y viernes con nuestro amigo Felipe Alamilla, Economía y Mercados, Charla con Vero, Cita Z Digital, por supuesto, y nuestros noticieros AM Diario, Chiapas a Diario y Chiapas al Cierre con nuestro buen amigo Efrén Meneses. Bueno, vamos a pasar a otra información que les parece porque vamos a platicar acerca de un local
que se quema ya en el municipio de Palenque. Como ya lo están viendo ustedes en las imágenes, la noche de este lunes, los municipios de emergencia reportaron el incendio, de un local habilitado como negocio de venta de ropa sobre la calle 20 de Noviembre y Allende del municipio de Palenque, Chiapas. Se presume que en un cortocircuito fue lo que generó una chispa y ahí inició el incendio, que hasta el lugar acudieron elementos del equipo de bomberos para apagar el incendio. El incidente no dejó lesionados, afortunadamente, pero sí muchos daños materiales. Comentarles también que la Fiscalía General del Estado localizó a menores de edad con reporte de extravío. En las últimas horas, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, logró la localización de 5 menores de edad en el municipio de Suchiate, Motocintla y Fontera Hidalgo, quienes fueron reportados por familiares como personas ausentes en dichos municipios. La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa dio inicio a 3 registros de atención bajo los estatus de personas ausentes, por lo que implementó de forma inmediata acciones urgentes de investigación conforme al protocolo de actuación correspondiente. También comentarles que durante el trabajo de la búsqueda de elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado obtuvieron resultados positivos al ubicar en el ejido El Dorado, nuevo municipio de Suchiate, a 3 menores sanos y a salvo. Mientras que en el municipio de Frontera Hidalgo fue localizada una menor de 9 años de edad en el cantón Santa Cruz del mismo municipio. Además, en Motocintla se localizó en perfectas condiciones físicas y psicológicas a una adolescente de 14 años de edad, de identidad protegida. Pues bueno que estos pequeñines, estas personas, adolescentes, regresaron a casa y por fin volvieron a ver a sus familias. Y también pedirle a todas las familias, a las personas adultas, que por favor cuiden a sus pequeños. Ya no estamos en los tiempos de antes, la verdad, donde podríamos dejar a nuestros niños a donde sea. Y por favor cuiden, por supuesto, y de todo aquel extraño que esté pasando por la calle. Bueno, vamos a pasar en otra orden de ideas que son las mismas, porque fíjense que también vamos a hablar acerca de la Fiscalía General del Estado y acerca de un rescate que se dio de un menor de edad aquí en la capital del estado. Hablarles también de, a través de la Fiscalía en contra de la trata de personas, logró localizar y rescatar a un menor de edad que permanecía retenido en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Se inició el registro de atención por el delito de retención de menores en contra de quien o quienes resulten responsables. Tras realizar las pruebas de maternidad, Jocelyn Guadalupe N. solicitó el rescate de su hijo de iniciales MAG. La policía especializada encabezó un operativo interinstitucional este 21 de junio del 2021, rescatando al menor de identidad reservada de iniciales, como ya les habíamos comentado, MAG, sin lesiones y en buen estado de salud. Comentarles también que Humberto N. y Gabriela N. entregaron voluntariamente al menor. Pues bueno, era de esperarse, ¿no? Vamos a platicar en otro orden de ideas, también comentarles que un semaforazo, así le vamos a llamar a esta nota, algo inusual, precisamente deja 4 lesionados. Un fuerte accidente se registró en el cruce que forma en el libramiento sur-oriente a la altura del bulevar Pablo Salazar, mismo que dejó 4 personas lesionadas, la conductora de un vehículo particular precisamente y 3 pasajeros de un taxi pues se lesionaron, ¿no? La colisión ocurrió al momento de que un automóvil Gol y un transporte público se encontraron en el cruce. Debido a que uno de los conductores se pasó el alto ocasionando el siniestro, ambos conductores implicados decían tener la luz verde para avanzar. También, debido al choque, ambas unidades presentaron daños materiales y por ello se reportó de manera inmediata a las autoridades, arribando a la brevedad elementos de vialidad. La conductora del vehículo particular y los 3 pasajeros menores de edad en el taxi fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.
Los lesionados se negaron a ser trasladados, ya que manifestaron que irían por sus propios medios con un pase médico que les brindó el ajustador del seguro del taxi. Las unidades involucradas de Volkswagen Gol y un taxi Nissan Suro con número económico TL2738 fueron puestas a disposición del Ministerio Público al no llegar a un acuerdo entre los conductores. Bueno, vaya situación que ocurre todos los días al querernos sentir dueños de la calle precisamente, y vean los casos. Es lo que se le llama un semaforazo. Por favor, a toda la ciudadanía se les hace un exhorto a que cuiden la manera en la que manejan. Hay muchos automóviles, por supuesto, aquí en la capital chiapaneca. Entonces, nos midamos un poquito con la velocidad que tenemos para manejar y seamos conscientes de que, bueno, podemos pasar a dañar a terceras personas. Bueno, vamos a pasar a otra información porque vamos a hablar de un robo. Un robo que se suscitó allá en Tonalá. Fíjense que una familia proveniente de una comunidad muy cercana que viajó en el centro de este municipio para realizar sus mandados, al término se llevaron una sorpresa ya que les robaron la batería, sí, como usted lo escucha, de la camioneta en la que viajaba. Con el nombre de Eric López Torres, que fue el que sufrió este daño, dijo que a unos metros del Parque Central La Esperanza, al subirse la camioneta e intentar encenderla, esta no arrancó y se dispuso a revisar el motor. También comentarles que en este momento notó que la batería, pues bueno, ya no estaba, por lo que se vieron obligados a comprar una batería para dirigir el regreso a su comunidad. Vea usted esos casos. La verdad es que los raterillos, como sí les mencionamos, los que tienen el gusto por andar hurtando cosas, pues bueno, ya no saben ni qué robar, ni qué partes del carro llevarse. Lamentable situación la que está pasando allá en Tonalá. Bueno, vamos a platicar de otras noticias, porque fíjense que ya van más de 2 días que se está ingiriendo alcohol este señor desafortunado, con su hijo en brazos. Precisamente esto ocurre allá en los Altos de Chiapas, luego de que varios vecinos reportaron la presencia de una persona con rasgos indígenas, la cual llevaba 2 días ingiriendo bebidas alcohólicas en el lugar y que llevaba una menor en los brazos. Elementos de la policía la ubicaron en una de las calles de la colonia Morelos de San Cristóbal de las Casas. Bueno, la fémina se identificó como Manuela N., originaria del municipio de San Juan Chamula. De inmediato fue puesta a disposición del Ministerio Público, de la Fiscalía de Justicia Indígena, a fin de que esta autoridad determinara lo conducente y resguardara la integridad física del menor. Finalmente, en presencia del Ministerio Público, se ubicó vía telefónica a un sobrino de esta persona, de nombre Florencio N., quien minutos más tarde arribó al lugar previa identificación personal y la CURP de la menor de identidad resguardada con las iniciales H, de 1 año y 5 meses de edad, quien hizo su cargo de su resguardo y traslado de su domicilio. Vamos a hablar también en otra orden de ideas, porque fíjense que vamos a platicar con el objetivo de saber precisamente sobre la procedencia de la carne, la calidad, la cantidad, el lugar de trabajo y sobre todo el servicio precisamente que la Fiscalía encabezó precisamente un operativo en las carnicerías. Pues fíjense que la mañana de este martes la Fiscalía de Combate y al Abiegato precisamente encabezó un operativo preventivo y duciasivo, de verificación en centros de carnicería acá en la Tierra del Poeta. Después de las 7 horas, la comandancia regional del fiscal referida a ministerios públicos del personal, verificadores sanitarios, dirección de salud pública municipal, inspector, policía estatal preventiva y municipal, dieron inicio al recorrido por diversos establecimientos dedicados a la venta de carne de res y sus derivados. Tras el paso de varias horas, se informó que las carnicerías verificadas fueron locales del mercado público del 16 al 32, así como la carnicería Milupita Maxi Carne, Centro Carnicería Dos Hermanos, La Selecta, Rosita 2, Kairos, Carnicería JC, Sayula y bueno, entre otros. También mencionar que el área de jurisdicción sanitaria
algunas observaciones, realizó por supuesto algunas observaciones a los dueños para tramitar de forma inmediata su aviso de funcionamiento para no verse afectados en la siguiente verificación que se realice. También es importante señalar y hacer mención que el 90% de los negocios mencionados cuentan con su documentación en regla, cumplen con los requisitos sanitarios de funcionamiento y da muestra de que la carne que el público consume es sana y de buena calidad. De igual forma, se supo que todos los carniceros utilizan el rastro público municipal para el sacrificio de sus animales y eso explica que sus reses son sanas. Con esta información vamos a un corte promocional, no se mueva, recuerdan que estamos aquí en Chiapas al cierre y bueno, ya vamos en nuestro último corte. Vamos a un corte, enseguida regresamos. In alliance with the Toledo Foundation, the lack of education is more acute in rural areas where the population spread, the economic necessity and the lack of infrastructure become barriers for many to attend school. My goal is to donate 25 mountain bicycles to the schools so that the students that walk the longest distances can learn without making such effort. The coronavirus pandemic has brought upon us extreme economic and social conditions to the vulnerable elderly, whom are at risk of getting sick. Education is the key to opening the door to a better future. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Siempre seguro y a tiempo. Siempre veloz y completo. Llegó más gas, más gas. 61-427-2721-427-2727. Más gas. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el diario de Chiapas TV! Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo a través de estas plataformas digitales del Diario de Chiapas y bueno, también a la gente, saludar, cómo no, a los que nos escuchan a través de la 97.7, la radio del diario. Recuerden que estamos totalmente en vivo llevándoles toda la información a través de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Recuerden que pueden ver todos los noticieros todos los días, las veces que ustedes quieran, a través de nuestro canal de YouTube. También pues se guardan estos grandes noticieros acá en la plataforma del Facebook y bueno, usted no se lo puede perder. Vamos a seguir con esta información y vamos a hablar de restaurantes precisamente porque nos trae una nota muy importante ya nuestra compañera Yanet Hernández. Fíjense que hablando de comercios y economía, se llevó a cabo precisamente una derrama económica de unos 60 millones de pesos en lo que se espera lograr en la tercera semana restaurantera con sabor a Chiapas, que se llevará a cabo del 13 al 20 de agosto, así lo informó el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria y de Restaurantes Condimentados, Canirac,
Guillermo Acero Bustamante. El dirigente de la CANIRAC indicó que en este proyecto participarán las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán, Tuxtla Gutiérrez y Palenque, en donde se manejará un descuento del 20% en los restaurantes participantes. Bueno, ya nos estamos poniendo de acuerdo toda la producción de Chiapas al Cierre para ir hasta San Cristóbal de las Casas a esta semana restaurantera. Bueno, vamos a platicar en este mismo contexto, porque vamos a hablar de esta persona que no tiene así ni tantita vergüenza de lo que pasó, porque se va sin pagar la cuenta. Usted está viendo a esta persona, dueños de restaurantes y centros botaneros que han sido víctimas de sujetos como este que usted está viendo, acuden como clientes y se van sin pagar. Ha lanzado una advertencia a sus compañeros comerciantes para que estén atentos de una nueva forma de afectar la economía de quienes se dedican a este tipo de negocios allá en Ocoso, Cuautla. Señalaron que han detectado al menos 3 personas que no son originarias de este municipio, quienes llegan a consumir en los negocios pidiendo botanas y bebidas para de ahí huir de local sin pagar la cuenta y, por supuesto, lo que consumen. En este caso, el sujeto que aparece en la imagen, quien argumentando que había olvidado su cartera en casa, se le hizo tan fácil, vea usted, así que se le permitió ir en un mototaxi, pero siendo seguido por una empleada del negocio. Sin embargo, cuando llegó a la zona del Tsutsú, pidió descender del mototaxi intentando huir entre los matorrales. Aunque logró ser detenido por la policía municipal luego de que se pidiera la ayuda de la autoridad. Pues fíjense que este sujeto ya está en la cárcel. Nos informan que el sujeto confesó que no tiene dinero para pagar la cuenta y que fue, vea usted, de 2,200 pesos, por lo que ya se presentó una denuncia por fraude, que está en espera, por supuesto, y de que se pueda proceder. Sin embargo, la dueña, la afectada, ha pedido a los comerciantes de estos tipos de negocio estar atentos y tener la mano del número de la policía a fin de poder erradicar de nueva forma y de querer comer y beber gratis de personas que ni siquiera son de este municipio. Pues así pasa, ¿no? En Ocoso Cuautla, en cualquier otro tipo de lugares. Y bueno, vaya, qué fichita este lugar. Usted ya vio en las imágenes a este tipo de personas, por favor. Y tenga mucho cuidado, a todos los restauranteros, tengan mucho cuidado con este tipo de personas. Vamos a hablar en materia política, porque vamos a platicar acerca de este partido que es de Morena. Fíjense que en el panorama político, el delegado nacional del partido Morena estuvo con nosotros aquí en nuestro diario, en el Diario de Chiapas. Fíjense que Carlos Molina, delegado nacional de Morena en Chiapas, declaró ante los medios de comunicación que Morena es la mejor opción de gobierno de México. Luego de las pasadas elecciones, dijo que es momento de consolidar los trabajos de la Cuarta Transformación. En este sentido, añadió que la vida democrática del país toma buen rumbo y que la elección de los gobernantes y diputados morenistas se garantiza en el desarrollo del pueblo y el combate a la corrupción. Carlos Molina también refirió que con un gobierno morenista las prioridades no son las de mantener una lucha constante entre los diferentes niveles de gobierno, sino que hay una real coordinación entre lo local y lo nacional, conciliar, acordar y conjuntar esfuerzos que beneficien a la población. De igual forma, comentó que los ahora diputados y alcaldes ganadores en la pasada contienda electoral van a cumplir con las promesas de campaña que le hicieron a la ciudadanía, que ese es un valor y una constante dentro de Morena, hacer valer la palabra dada a las mujeres y hombres de Chiapas. Bueno, así con esa situación del partido de Morena, y pues bueno, hagan valer su derecho a todos los ciudadanos. Bueno, vamos a hablar acerca del mapa COVID que nos tiene esta noche, perdón. Bueno, en las últimas horas, 22 contagios se han dado aquí en Chiapas. En las últimas horas se han reportado, por supuesto, 22 casos positivos de COVID-19, la mayoría de los pacientes con factores de riesgo, así como un fallecimiento por esta enfermedad, comunica la Secretaría de Salud de Chiapas. Los contagios nuevos se distribuyen de la siguiente manera. Escuche usted,
Tuxtla Gutiérrez 10, Tapachula 6, Reforma y San Cristóbal de las Casas 2 cada uno y Acala y Huixla un caso en cada municipio. Las pruebas positivas recayeron en 13 hombres y 9 mujeres, uno de los pacientes en el rango de edad de 15 a 19 años, la mayoría de ellos tiene enfermedades adicionales, como hipertensión, obesidad, tabaquismo y diabetes. En cuanto a al deceso, la dependencia estatal da a conocer que corresponde a una persona del sexo masculino de 71 años de edad, con residencia en el municipio de Huixla, quien presentaba hipertensión. Y con eso vámonos al panorama nacional, precisamente, y es que vamos a hablar acerca de estos diputados. Fíjese usted esta noticia que les tengo preparada, porque estos señores derrochan 200 millones de pesos. Los diputados federales de la 64 legislatura, con mayoría de Morena, PT, PES y Verde, gastaron aproximadamente 200 millones de pesos en 2 años y medio y trabajo con más de 750 contratos o licitaciones para la adquisición de productos, bienes y servicios para mantener el Palacio Legislativo de San Lázaro. De acuerdo con el Universal, de todos los contratos pagados, fíjese usted, con recursos del erario y disponibles en su página de internet. Los legisladores compraron desde una silla madera tipo velvet, de tela color arena, con patas color nogal, en 31 mil pesos. ¡Wow! Qué cara sale esta sillita, ¿eh? Con un aparato para hacer ejercicio Body Crunch, marca Innova, para la Dirección de Relaciones Laborales y Servicio al Personal, que bueno, yo no entiendo para qué quieren ese tipo de cosas y van a chambear, mis queridos diputados. Bueno, en más de 26 mil pesos y hasta un vehículo utilitario de 3.5 toneladas en un costo de 685 mil pesos. Bueno, situación que pasa con estos diputados. Y en otro orden de ideas, también hablando de política, fíjense que esta mañana se presentó nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y Carlos Slim, a solo 6 días de que se presentó el primer dictamen preliminar del colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Pues bueno, como ya les habíamos comentado, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión aproximadamente 1 hora con la jefa de gobierno y con el empresario Carlos Slim. Aunque el empresario no hizo ninguna declaración al término de la reunión, Sheinbaum señaló que en su momento se dará la información que se tenga que dar y no hay absolutamente nada que esconder. De acuerdo con el dictamen preliminar realizado por la empresa noruega DNB, hubo diversas deficiencias en la construcción de la línea 12, en la cual participó el consorcio integrado por el ISA y Carso, propiedad de Slim. El viernes pasado también comentarles que el presidente López Obrador agradeció al sector empresarial, en particular a este empresario Carlos Slim, que dijo ha actuado de manera responsable e institucional, que está siempre en condiciones de llegar a acuerdos, no juega las vencidas como otros. Bueno, así la situación con nuestro presidente de la República. Y en temas internacionales, platicarles también acerca de la ley húngara que prohíbe, vea usted, ya tendrá su propia decisión y lo que usted quiera comentar a través de nuestras plataformas digitales. Fíjense que esta ley húngara se trata de promocionar la homosexualidad entre menores y esto lo prohíbe en Europa. Precisamente el ministro francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, señaló que la ley húngara crea claramente una discriminación contra la orientación sexual, contra la homosexualidad, que equipará una forma de amenaza o propaganda. Vea usted esa situación. Y en otro orden de ideas, platicar también en asuntos internacionales, vea usted las imágenes. Es un pozo, le vamos a llamar el Pozo del Infierno, allá en Yemen, que fascina a los geólogos. A unos 1.300 kilómetros al este de la capital de Sanaa, cerca de la frontera con Omán, este cráter gigante situado en el desierto de la provincia de Al-Manjar tiene 30 metros de ancho y se estima que es entre 100 y 250 metros de profundidad. Y rápidamente, antes que nos vayamos, vamos a ver las tendencias que nos tiene preparado el día de hoy, a ver si la producción nos las puede poner rápidamente. Tenemos en primera el salario rosa,
que bueno, les vamos a platicar de qué se trata antes de que nos vayamos. ¿Qué es el Salario Rosa? El Salario Rosa es un programa de apoyo económico brindado a todas las mujeres de entre 18 a 59 años que habiten en el Estado de México y que desempeñen en tareas del hogar y no reciban un salario por ello. El objetivo de dicha ayuda es beneficiar a las familias mexiquenses en condiciones de pobreza a través de una transferencia monetaria cada 2 meses de 2,400 pesos. Y bueno, ¿quiénes pueden solicitar este apoyo económico? Pues bueno, las mujeres que deciden solicitar este salario rosa deben habitar en el Estado de México y tener entre 18 y 59 años y por supuesto estar en situación de pobreza, realizar trabajos domésticos y no recibir paga de ello. Vea usted lo que está en redes sociales. Y con esta información estamos llegando a su fin a esta emisión de Chiapas al Cierre. Muchísimas gracias a toda la gente que nos saludó a través de este espacio informativo, a través de las plataformas digitales y también que nos escuchó a través de la 97.7, la radio del diario. Los dejamos con nuestro amigo Miguel Senger y su programa Rock Show en un momento más a través de nuestra radio del diario. Mi nombre es Alejandro Aquino y bueno, nos vemos el día de mañana con este su noticiero Chiapas al Cierre. Que tenga una excelente noche. Nos vemos.